Vaya, montaraces, buenas noches en esta hoguera virtual. Hoy vuelve a acompañarnos un querido montaraz, Marcos López Herrador, que, como recordaréis, ya ha estado alguna que otra vez con nosotros. Y ahora me permito recordar algunos datos para los que hoy ven por primera vez a Marcos. Él es nacido en Úbeda en 1955, ha sido responsable del área de Bansalud desde diciembre de 2012 hasta 2014 y director en Banco Santander desde 1983, donde además ha ejercido como profesor en cursos de formación relacionados con el sector financiero. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, donde también cursó... Estudios de ciencias sociales y del trabajo. Pero no lo hemos traído hoy para que nos oriente en estas bellas artes, sino por su multitud de libros publicados de poesía, ripios, ensayos, aforismos, relatos, novela y hasta curiosidades históricas con títulos como El test más divertido de la historia, de editorial Secotia en 2015, también Crímenes de Cine, en editorial EAS en 2018, escrito junto con Francisco José Fernández Cruz Sequera, para quien ha escrito Marcos el prólogo de su poemario atado al silencio, editado también por EAS en 2017 y el epílogo de su ensayo titulado Piketty Piketty no sé pronunciarlo bien, y el capital en el siglo XX, también editado por EAS en 2018. Esto es una pequeña parte de su obra. Es autor de la novela histórica La caída de Roma, eh, entre tomos, los dos primeros, Roma Eterna, Jaque al Imperio, y pero... Hoy hablaremos sobre su último libro, que es no tiene nada que ver con esta novela histórica que acabo de mencionar, aunque el tema sí que es eh, redundante. El título, repito, es, perdón, eh, presento es La caída de Roma, la era germánica, editado también en Editorial Eas. Las invasiones bárbaras significaron el fin de Roma pero también el comienzo de la era germana. Unos y otros han marcado decisivamente la historia de Occidente para forjarnos tal y como hemos sido. No fueron las causas de la decadencia las que determinaron la caída. No cabe duda de que las causas de la decadencia agravaron el proceso de caída, pero esta tuvo sus causas propias que son las que este libro narra. La prueba es que, siendo comunes esas causas de la decadencia a ambas partes del imperio, la parte oriental sobrevivió nada más y nada menos que otros mil años. Bienvenido Marcos y adelante. Explícanos la caída de Roma, la era germánica y lo que quieras. Pues saludos queridos amigos, muchísimas gracias por contar conmigo una, una vez más y darme la oportunidad de hablar un poquito sobre, sobre mi obra y que en realidad no es más que la manifestación de mi inquietud por conocer la verdad y por conocer las cosas. Fijaros fijaros que este último libro La caída de Roma la era germánica nace justamente de eh, del hecho de que al haber terminado la trilogía de novela histórica, yo me di cuenta de que tras seis años de trabajo, porque fueron seis años de trabajo, de duro trabajo, además eh, de, de duro trabajo constante, diario, continuado, eh, de documentación, de escritura, de, 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 de todo lo que lleva, lleva consigo. Escribir pues novela, eh, porque de esa trilogía la que menos tiene 500 y pico páginas. Así es que es una, es una, trilogía, es una trilogía en cuanto a, a su extensión pues, de importancia que requiere muchísima dedicación. Yo me di cuenta que tras seis años de, de, ese, de ese trabajo estaba en condiciones de contar la historia de la caída de Roma mediante un ensayo pero contarlo de una forma bien distinta. Eh, no, se trata, no se trata tanto de hacer un ensayo académico, no se trata de contar, de, de repetir una historia más de la caída de Roma, sino de, de contarlo de una manera bien diferente, no hacer un ladrillo pesado, sino contarlo de una manera bien diferente. Eh, no, no, se trataba, no se trataba, bueno, pues de contar lo hecho y luego analizar mm, cada sector en Roma, por ejemplo, bueno, pues, habla, los tributos, ¿no? Sistema, el, sistema, el sistema fiscal, mm, eh, el ejército, la estructura de las legiones, no, 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 no. no. Yo lo que quería, lo que quería y, y para eso era, para lo que me sentía muy preparado después, ya digo, de, de escribir la trilogía, es eh, de contar de narrar esta historia de una manera bien diferente, es decir, encadenando un hecho con otro, estableciendo esa cadena de causa y, y efecto, contar la historia a través de las acciones y de los hechos de sus, de sus grandísimos personajes eh, eh, históricos, eh, y contarlo en un estilo que yo lo llamo al calor de la lumbre. Y entonces la verdad es que ha salido un libro, ha salido un libro, pues que estoy muy, pero muy orgulloso, muy orgulloso de, a, además, además, eh, la editorial EAS, que es la que lo publica, ha cuidado muchísimo la edición, la edición es, es magnífica, el, el, el libro da, da gusto tenerlo en las manos, da gusto hojearlo, eh, ha hecho una portada magnífica, eh, las mismas medidas del libro pues realzan la importancia la importancia del mismo y la importancia, la importancia del tema esta primera edición está incluso cosida a mano o sea la, la, la edición es un lujo eh, verdaderamente eh, que no puede sino satisfacer al más exigente de, lo, de los autores y al más exigente de los de los escritores bien, estoy 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 encantado con ella mirad fijaros bien Aquí hay, una cadena, aquí hay una cadena de, 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 de sucesos, porque ya os, digo, ya os digo que el haber escrito la trilogía de novela histórica es lo que me impulsa a mí a escribir este ensayo y a escribirlo de la manera que lo hago. Pero es que lo que me lleva a mí a escribir la trilogía de la novela histórica es justamente que siendo un apasionado, siendo un apasionado de la historia. Y siendo también un apasionado de la reflexión política y de tengo, tengo una serie de ensayos y tengo una serie de libros que son de reflexión política, de, de reflexión sociológica, eh, siempre, siempre en plan divulgativo y siempre basándome en, en, la, en la divulgación de la historia. Esto es este, este, este un ensayo político. Pues mire, usted, si lo analiza bien, resulta que lo que tiene es un libro de historia contemporánea. Eh, eh, eh él es realmente, pues muchas veces dice, pero bueno, ¿y este señor cómo escribe de, de, de cosas tan diferentes? En realidad, si se, si se analiza bien mi obra, no escribo de cosas diferentes, sino lo que hago es divulgar la historia. En el caso de los ensayos políticos, repito, de lo que se trata, eh, de lo que se trata es de analizar y reflexionar sobre la historia contemporánea. Bien, bueno, pues es que esta afición, esta afición por, 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 por el análisis y la reflexión política y este, a, esta pasión por, por, por la historia, y en definitiva y en concreto de, de la historia de Roma, que a mí me, me, me encanta, pues me lleva a darme cuenta del de enorme paralelismo, el espeluznante paralelismo que en un momento determinado existe entre el proceso de la caída del Imperio Romano Occidental y el proceso que estamos viviendo en occidente actualmente. Y me doy cuenta de que de que fijaros bien en la época de Teodosio los romanos que vivían en aquel momento y que no tenían atrás otra otra memoria de un imperio romano que se perdía en la noche de los tiempos que se perdía doce siglos atrás con la fundación de, de Roma en el año 753 ese, ese, ese romano una vez que Teodosio de alguna manera restaura el equilibrio el equilibrio en el imperio vuelve a tenerlo unificado y demás Crea la sensación en el romano contemporáneo, de que en aquel momento, de que Roma se proyectaba hacia el futuro lo mismo que, sabía que se podía proyectar hacia su pasado. Es decir, era la Roma eterna, era la Roma que no tenía final. Era la... Y sin embargo, señores, les quedaba una cosa tan sólida, una sola cosa tan sólida. Hoy, 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 hoy conocemos muchos imperios, muchos altibajos, muchas decadencias, muchas caídas, mucho auge. Pero, pero por aquel entonces no. Por aquel entonces no se conocía nada más que ese auge de Roma y ese dominio de Roma. Entonces, y no se daban cuenta que estaban a 80 años de desaparecer. Nosotros hoy, probablemente no tengamos 80 años por delante. ¿eh? Cuidado. Occidente probablemente no tenga 80 años por delante. Y si queréis lo analizando. Pero fijaros bien, fijaros y ahora y ahora me gustaría me gustaría referirme un poquito a ese paralelismo que a mí me llega, que a mí me eh, eh, a mí me lleva a querer escribir mediante novela, es decir hacerlo hacerlo además muy atractivo, hacerlo hacerlo muy divulgativo, hacerlo muy muy entretenido, que a mí me lleva a escribir eh, esta novela. Quizás como un aviso, ¿no? Quizás como un aviso, quizás poniendo en valor esa situación. Fijaros bien, fijaros bien. En el siglo XIX, Occidente alcanza su cenit. Habría que discutirlo esto mucho con el de Pero va. Ah, en el siglo XIX, eh, 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 Occidente alcanza su cenit de hegemonía mundial. Con el, imperio, con el imperio británico igual que roma alcanza su cenit a finales del siglo ii con marco aurelio ahí probablemente probable porque a partir, a partir de marco aurelio a partir de marco aurelio se produce un proceso que Gibón, eh, 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 acabó por llamarlo decadencia no la decadencia, la decadencia de Roma pasó 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 esto pasó esto con fijaros, fijaros que después que después de ese, de ese periodo unos sea, uno, uno, uno años después eh, pues aproximadamente en el año 235 después de Cristo o sea que estamos, que estamos hablando de 40 años después de, de estar en la cima de estar en, está, Roma está inmersa en una serie de guerras civiles que la están asolando y la están destruyendo, la están, la están destruyendo por completo. Fijaros bien, fijaros bien, después de, 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 eh, o sea, después de ese auge de, 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 del imperio británico, fijaros bien qué son sino la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, salvando salvando todas las diferencias que creéis. Pero, ¿qué son sino nuestras guerras civiles? ¿Qué son sino nuestro siglo de anarquía militar paralela a la de Roma? Fijaros bien, fijaros bien que se, producen, que se produce en Roma, eh, en este periodo, una, una, una crisis de legitimidad. La, el, el, el poder, el poder se encuentra huérfano de legitimidad y en el único sitio que encuentra esa legitimidad es en el ejército. Son los generales los que se hacen protagonistas y dueños, y dueños de, del, ejercicio, del ejercicio del poder. Fijaros bien que hay, que hay eh, una crisis enorme en la, que, en la que hace aguas la religión pagana, aparece aparece y se va imponiendo la religión cristiana, aparecen un, toda una serie de, 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 de mm, procesos inflacionistas, una crisis económica radical. ¿Por qué? Pues porque resulta, resulta que Roma necesita de un ejército tan inmenso para mantener su frontera segura. Y necesita tal cantidad de recursos para mantener las propias guerras civiles que se están dando en el siglo de la anarquía militar, que realmente el sistema tributario no da de sí. No da de sí. Se arruinan las capas bajas, se arruinan los pequeños, los pequeños eh, agricultores que se refugian. Es decir, es, hay una crisis mm, militar, política, económica, social, religiosa de legitimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, fijaros, fijaros que una vez, una vez que termina la, la, la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, de alguna manera, la, la situación en Occidente, eh, bueno, supera, supera de aquella manera estos enfrentamientos que, que, que ha habido ese periodo. Digamos, de anarquía y enfrentamiento continuo, de crisis económicas, ¿eh? terribles crisis económicas como la del 29, otras de en fin, la, los terribles procesos de inflación, etcétera, etcétera, ¿no? etcétera, etcétera. Bueno, pues, eh, eh, y, 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 y después de la Segunda Guerra Mundial se da un proceso como de recuperación, que yo lo pongo muy en paralelo con el proceso que se da en Roma. Pues por, con Constantino, por ejemplo, ¿no? Con Diocleciano fundamentalmente Dioclesiano es el que consigue dominar la situación, reestructurar, reestructurar el, el sistema, el sistema, todo, toda la estructura política y demás, en fin, centralizar el mando, etcétera, etcétera. Es verdad que su sistema de la tetrarquía, eh, duró lo que duró mientras, mientras él él podía controlarlo y podía dominarlo pero en el momento en que se retira en el momento en que se retira de de, de, de la política y demás el, el sistema el sistema muestra que no puede funcionar y es nuevamente quien lo salva Constantino es Constantino quien lo salva centralizando una vez más el poder creando una nueva Roma etcétera 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 entonces, ya digo que si se ven las causas, las causas de, de, de la decadencia, una detrás de otra, y demás, se pueden establecer esos, esos paralelismos entre, entre unos y otros. Entre la, la caída del Imperio Romano y la caída. Fijaros, hay una cosa, hay una cosa, hay una reflexión que yo acabo de teniendo. Entre las causas de la decadencia de, del Imperio Romano, eh, no hay un solo autor que no mencione. Eh, que no mencione la aparición del cristianismo y el cristianismo, la imposición del cristianismo como, como religión, como nueva religión oficial. Y fijaros, he llegado a la conclusión de lo, de lo siguiente: el cristianismo no solamente no causa la decadencia del imperio, sino que le da fuerza en el imperio occidental, en la parte occidental del imperio, para sobrevivir 200 años más. Si el imperio occidental no cae, no cae antes, es precisamente por el cristianismo. Y ahora me gustaría, me gustaría explicarlo. Y en el imperio oriental, desde luego, lo que produce es justamente la prolongación del imperio romano oriental durante mil años más y sobrevive como imperio cristiano cuidado sobrevive como imperio cristiano fijaros por qué digo por qué por qué digo esto y que parece muy chocante no parece muy chocante mirad eh, ya digo ya digo que la legitimidad del poder en roma radicaba radicaba hasta hasta bueno hasta el imperio hasta la, la, la la cima, la cima en la época imperial, la legitimidad radicaba en, lo, en, en el control por parte de la clase dominante, es decir, de las familias senatoriales que dominaban el Senado, del control y el dominio de los auspicios. Como todos sabemos, eh, ser sacerdote en Roma tenía un carácter sacro, pero no tenía un carácter que no fuera eminentemente civil. Es decir, cualquier ciudadano con legitimidad para ello y en posición de, 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 de tal cosa, es decir, formando parte de la élite, podía ser, podía ser, lo mismo que podía ser cónsul y podía ser militar, podía ser eh, sacerdote. Bien, entonces... Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que para, para, para eh, transmitir o para conceder a los cargos, a los cargos eh, oficiales, a los cargos eh, de la estructura de poder, para concederles el imperium, esto se hacía a través de los auspicios. Y los auspicios determinaban si el candidato era, estaba legitimado para ejercer ese poder que se le iba a entregar. Y entonces se le concedía ese imperium y ya podían actuar en nombre y por cuenta de Roma. ¿Qué ocurre? Pues que, vamos a ver, en cuanto a lo que es la religión, mirad, al final del siglo II nadie, nadie que tuviera una mínima cultura. Creía absolutamente nada en los dioses. O sea, era un mecanismo simple y llano de poder, y era un mecanismo de legitimación del ejercicio del poder y del ejercicio de los cargos, de los cargos públicos. Punto pelota. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el, 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 el poder, el poder a partir, a partir de, 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 de Marco Aurelio y demás, empieza a estar en manos de quien tiene el control del ejército. De ahí la guerra civil y de ahí toda esa serie de cosas. Entonces, cuando Diocleciano cuando eh, acaba con ese, periodo, con ese periodo de anarquía militar, realmente, realmente, mmm, lo, esos auspicios que controlaban las familias senatoriales romanas, pues mira, no iban ya a ninguna parte. Eran una cosa postiza. ¿eh? Es decir, tú tienes el poder militar, tú eres el, el, el que manda y a ti ya por la cuenta que le trae la familia senatoriales romana y, lo, y lo, ya, 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 te, ya te darán el imperium y ya te ampararán ¿Qué es lo que, qué es lo que hace ¿Qué es lo que hace Constantino? Constantino necesita una fuente de legitimación distinta, una fuente de legitimación nueva. El, el, el concepto de nuevo en, en Constantino, fijaros bien, fijaros bien, que crea una nueva Roma en Constantinopla. Él crea una nueva Roma y qué es y qué y, y para qué utiliza el cristianismo. Lo utiliza como nueva fuente de legitimación del poder, es un monarca por derecho divino. El poder le viene de Dios. Y además con un nuevo pueblo, con un nuevo pueblo que puede controlar muy bien, muy bien, porque el cristianismo se ha estructurado magníficamente. Capilarizando territorialmente, capilarizando territorialmente, pues todos los rincones habidos y por haber, a través de esa red de obispos, con un pueblo cristiano, con un pueblo cristiano, un pueblo cristiano que es absolutamente obediente a sus obispos. Ese es el gran interés que tiene Constantino. En el cristianismo, en eso se apoya y, desde luego, funciona, funciona como, como fuente de legitimación del poder. Bueno, pues hasta el punto, hasta el punto de que Carlos Magno es el coronado el emperador. ¿Es el, 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 el coronado el emperador? Hasta el punto de que hace mm, 200 años, oye, pues si Napoleón no se corona emperador, lo corona el Papa. Fijaros que fuente de legitimación del poder venido de Dios. Acojonante. ¿Qué hace? Pues que ya no depende para nada de la familia, de la familia del, del Senado romano, del Senado romano en Roma. Ya no depende de ellos. ¿Eh? Genial, genial, genial. Bien, y este mecanismo, esta fuente, repito, esta fuente nueva de legitimación divina del poder. Hace que el, que, el, que, el, que el Imperio Romano Occidental dure al menos, pues, eh, casi 200 años más, y hace que el Imperio Romano Oriental se mantenga mil años más eh, como Imperio Cristiano. Así que el cristianismo, como elemento de decadencia, nada de nada. Hay otra cosa, hay, hay, hay otra idea, hay otra idea que yo desarrollo. Yo de desarrollo aquí. Y es que, claro, tenemos la, la pauta, la pauta bien, bien introducida en nuestra mente y en nuestra forma de enfocar las cosas y de verlas. Pues, bueno, pues que un, gran, un gran historiador como Gibón, que escribe la magnífica obra ¿no? de, de la decadencia y caída del Imperio, del imperio Romano, en el que, en el que eh, desarrolla la idea de que cualquier imperio. Es como un ser vivo, ¿no? Y como tal ser vivo, pues nace, crece, se desarrolla, entra en decadencia y muere y desaparece. Bueno, ven, ven. El símil, el símil está muy bien. El símil da mucho de sí. Da una estructura... Y claro, y, y dice, bueno, mamá, claro, decadencia y caída. Bueno, pues claro, y en, el caso, y en el caso del Imperio Romano Occidental, pues evidentemente que los hechos, los propios hechos históricos, nos demuestran que efectivamente ese fue el ciclo y, ese, y, así, y así ocurrió. Y claro, se suelen confundir como, o bien como un continuo, o bien como una, unos presupuestos previos, la decadencia y la caída y tal y que cual. Y ahí nos estamos equivocando en lo siguiente. Mirad, nada tiene que ver la decadencia con la caída. Salvo que las causas de la decadencia de Roma hicieron más grave la caída y la precipitaron. Pero lo que yo sostengo es que la caída del imperio romano occidental tiene sus propias causas, que son las que provocan la caída, no las provoca la decadencia. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Fijaros, como prueba, digo, como prueba de que creo llevar razón, como prueba está el hecho de que las causas de la decadencia son comunes tanto al Imperio Romano Oriental como el Occidental. Son comunes, son las mismas. Y sin embargo... Cae el Imperio Romano Occidental y no cae el Imperio Romano Oriental. Es más, el Imperio Romano Oriental dura mil años más. No es ninguna broma, señores. Mil años más. Pues no serán causa, la decade, las causas de la decadencia no serán causas de la caída. Al menos en el Imperio Romano Oriental. Porque teniendo esas causas de decadencia y ese proceso de decadencia dura mil años más. Cuidado. Entonces, lo que conviene ver es por qué cae, de, cae el imperio romano occidental. Y el imperio romano occidental, me doy cuenta que tiene causas propias para desaparecer. Causas que, se, que comienzan y además comienzan en un hilo y en esa concatenación a la que antes me he referido. Esa concatenación de causa-efecto, 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 que lo lleva mmm, de una manera, bueno, una manera que se puede seguir claramente. Iba, de, iba a decir que indefectiblemente, de manera que inevitable. No, nada inevitable en la historia. Eso es una tontería. Iba a decir una tontería y, 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 y no es así. No es inevitable. Se pudo evitar la caída. Pero bueno, pero la historia es como es, se presenta como se presenta y muchas veces crees que va a ganar y pierde y crees que va a perder y gana. Así es la historia. Bien, pero hay, hay una, 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 una cadena de acontecimientos que comienza exactamente con la autorización por parte de Valente, del emperador Valente, la autorización a los visigodos, se llamarán visigodos en el siglo VI. Son tervingios en aquel momento, se pueden eh, conocer como tervingios. los trogodos son los, los greotungos pero bueno, para no enredar, llamémoslos visigodos y así no, y así no, y así, y, 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 y así nos resultará más clarito. Bueno, esto empieza, esto empieza con que Valente autoriza a lo, al pueblo visigodo a cruzar el Danubio para instalarse dentro de la frontera romana. ¿Y esto por qué ocurre? Estamos hablando del año 475. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que al norte del Meotis, al norte de, del Mar Negro, ha aparecido un pueblo terrible, salvaje, pero tan salvaje, tan salvaje que ataca, por ejemplo, a los alanos y a los alanos, los, los alanos era un pueblo era un pueblo guerrero de una fiereza in, 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 impresionante, de una valentía increíble y de una habilidad guerrera tremenda. Bueno, pues los pocos que no masacran y que son, son l, 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 tienen que huir a centro a centro Europa. Luego lo veremos con suevos y vándalos cruzando el Rin, pero de momento en el año en el año 300, eso será en el 406. De momento en el año 370 y algo. ¿no? Entonces, ¿eh? cuando aparecen los unos, los unos los liquidan. Bueno, pero es que acto seguido los unos atacan a los greotungos, los que luego serán llamados ostrogodos. Y claro, eh, lo mismo, los derrotan. Es un desastre. Es, una, un, es un auténtico desastre. Y acto seguido van a por los visigodos. Claro, los visigodos, los visigodos se, 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 se dividen y a la vivo y fritigerno son los que son, los que son partidarios de viendo, de viendo lo que está ocurriendo y viendo la, lo que son los unos, son tremendos, pues lo que deciden es huir y pedir refugio dentro de, dentro de, de, de la frontera del, del imperio romano. Que no se nos olvide un detalle, que no se nos olvide un detalle. El pueblo Visigodo, el pueblo visigodo, es arriano, está ya cristianizado. Ulfilas, el obispo Ulfilas, eh, hace, hace hace alguna generación que eh, que ha convertido al pueblo visi, Visigodo arriano, es arriano. Y ojo, Valente también lo es. El emperador Valente también lo es. Esto no es que determine, esto no es que determine el por qué le da autorización. Lo que sí determina es cómo luego se justifica que haya dado la autorización. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, pues se desplazan, se, se desplazan a, la, a la frontera norte del Danu, al Danubio, ¿eh? a la parte norte del Danubio, y bueno, pues hacia allá se desplaza todo el pueblo, pueblo visigodo. Envían una embajada a, no a Constantinopla, sino a Antioquía. Porque resulta, y aquí está la clave del asunto, que Valente está en, en Antioquía levantando un, un ejército enorme para atacar a Sapor II, para atacar al Imperio Sasánida, porque quiere solucionar de una vez por todas el problema de la frontera oriental. El problema de la frontera oriental, esto es una. Esto es una. Esto es una constante. Pues yo qué sé, desde el siglo, esto es una constante en Roma, la frontera oriental, es decir, lo que da, lo que da con los partos, tal, esa frontera con el Imperio parto, los sasánidas, en fin, esto, esto, esto ha estado dando siempre, siempre problemas. El mismo, el mismo, Julio César es asesinado tres días antes de que partiera precisamente para solucionar, para solucionar ese, ese asunto de, de la frontera oriental. Y Valente quiere pasar a la historia. Valente, Valente que eh, ha sido nombrado o fue nombrado por su hermano Valentiniano I como emperador. Y él tiene ese complejo de que, bueno, de que está ocupando el trono, pues porque su hermano lo ha nombrado. Y él quiere hacerse un hueco en la historia por sí mismo. Esto costará, esto costará un gran desastre. ¿eh? Esto costará un gran desastre. Esa esa posición psicológica de Valente costará un, un desastre. Bien, qué ocurre? Que está levantando, está levantando ese, ese gran ejército. Resulta que en ese proceso hay una rebelión en Cilicia, en el Asia, en el Asia Menor, una parte montañosa del Asia Menor. y tiene que mandar y tiene que mandar parte de ese ejército, tiene que mandar a, a sofocar la, la rebelión y en esto se le, prance, se le presenta la petición de cruzar el danubio por parte de los visigodos que no tenían que no tenían otra intención que asentarse en el imperio lealmente labrar la tierra sacar adelante a su familia y colaborar bien valente se, se eh, valente desde luego hombre ah, que entre que entre que entre un pueblo entero que entonces eh, se calculaba que eran, que eran algo más de 100.000, acabaron entrando más de 200.000, cuidado. Pero para los romanos en aquel momento eran, eran como, como 100.000. Hombre, dejarlo entrar era verdaderamente poner en, peligro, poner en peligro muchas cosas. Pero claro, si ya había mandado parte del ejército a Cilicia, lo que no podía ahora mandar es el ejército suficiente para evitar que 100.000 criaturas de los cuales pues, podía haber 20 o 30 mil guerreros para evitar que entraran. Eh. ¿Por qué? Hombre, pues porque si tú estás poniendo en pie un ejército, naturalmente que Sapor II del Imperio Sasanida está poniendo en pie otro ejército para defenderse. Si tú el ejército que estás levantando ya lo has debilitado mandando una parte a Cilicia y ahora va a mandar a una parte considerable. Al, al, al Danubio, oye, que el ejército que ya ha preparado Sapor segundo es que te ataca, te invadía, es que es capaz de llegar al Mediterráneo, que era lo que siempre ha querido el imperio, este imperio, este imperio eh, persa, o parto. Entonces se dan cuenta de que no tiene más remedio, consejado además por sus consejeros y demás, de que no tiene más remedio que autorizar, autorizar a que crucen el Danubio. Que se instalen. Y se les promete, pues, que a cambio de que entren sin armas, completamente desarmados, se les promete que se le van a a distribuir tierras para que se asiente. Bien. Pero no claro, se les promete eso porque es preferible, es preferible que entren con la autorización del emperador, se sientan obligados y comprometidos a ser pacíficos, a instalarse, a colaborar, a... Decirles que no, negarles la autorización, sin poder evitar militarmente que entren, y un pueblo que está perseguido nada menos que por lo uno, se te va a meter. Y se te va a meter dentro de la frontera, se te va a meter sin ningún compromiso, cabreado, armado hasta los dientes, y ahora vas a necesitar no el ejército que le iba a mandar, sino vas a necesitar todo el ejército del mundo, vamos, para poder controlar eso entonces se llega a la conclusión de que es que no hay más remedio que dejarlos que dejarlos entrar y dejarlos porque pues pues que se asiente. se les permite se les permite eh, entrar entrar por Durostorum allí eh, eh, en Durostorum es donde se produce el cruce el cruce del Danubio que es una cosa una cosa épica una cosa en fin muchas veces trágica y demás Bueno, ese cruce fue fue también tremendo y ocurrió que finalmente no entraron desarmados finalmente Bueno pues funcionaron los sobornos muy bien Pues porque bien ya 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 intuían a la vivo y fritigeno ya intuían que se podía tener problemas y entonces más valía entrar con no entrar tan desarmado y no entrar tan entregado Ocurrió, ¿Qué ocurrió en, en Durostorum? Pues en Durostorum resulta que, como he dicho antes, no entraron 100.000, entraron más de 200.000. Entraron más de 200.000. Quisieron acotarlos en una especie de inmenso campo de refugiados, podríamos llamarlo campo de refugiados, donde muy pronto. Empezaron a faltar alimentos, no había manera de abastecerlo en el, momento, en el momento en que en una comunidad los bienes escasean, siempre se crea un mercado negro, ¿no? Siempre se crea un mercado negro. Y se crea un mercado negro eh, protagonizado por los propios visigodos. Pero claro, es que las autoridades militares que están, que están a cargo de aquello y que, bueno, y que, y que tienen instrucciones por parte de Valente. De, de ganar tiempo, de ganar todo el tiempo que se pueda, porque Valente ya ha visto que es inviable por completo, es inviable la guerra con, con Sapor Segundo. Tiene que solucionar primero el problema de la frontera y lo que piensa es masacrar a los visigodos, no piensa otra cosa, ¿eh? piensa desplazarse y masacrar a los vivos. Entonces llega a llega un acuerdo, llega, o sea, está, trata de llegar a un acuerdo con, con Sapor Segundo para poder desplazar el ejército hacia el norte. Pero entre tanto, pues pasan, pasan unos meses que son verdaderamente terribles, porque las propias autoridades militares de, de Romanas se dan cuenta que se pueden enriquecer y que se pueden enriquecer, pues, que lo, es su oportunidad de enriquecerse. Y entonces ese, ese, ese mercado negro lo que acaban es dominándolo precisamente, precisamente ellos y no los visigodos. Y entonces llega, llega a tal, la situación llega a, a tal extremo en que, eh, fijaros bien, hay familias que llegan a dar a su, a, a alguno de sus hijos como esclavo a cambio de carne de perro. a cambio de carne de perro. Pero además la situación llega al extremo de que los dan, oye, de, casi de buena gana, casi de buena gana y haciéndolo bien, haciéndolo mejor para su hijo. ¿Por qué? Porque entregar a uno de los hijos como esclavo le salvaba la vida, porque dejaba de ser de, de pasar hambre. Como esclavo iba a ser alimentado. Pero es que además esa carne de perro que le daban a, a cambio salvaba la vida al otro hijo fijaros qué tragedia fijaros qué extremo qué horror bueno la situación es tan terrible fijaros fijaros que ni siquiera ni siquiera se, se mencionan se, pues no sé condiciones sanitarias imaginaron lo que son 200.000 mil personas defecando cada día en un terreno acotado. Es terrible. Llega un, momento, llega un momento en que la situación se hace tan imposible que efectivamente no hay más remedio, no hay más remedio que, que, que moverlos que moverlo de allí. ¿Por qué? Pues porque antes o después van a surgir enfermedades, ah, ya están surgiendo, de hecho ya están surgiendo. Por eso por lo que eh, eh, es urgente moverlo. Y... Bien, y entonces hay que movilizarlo. Hay que movilizarlo porque todavía Valente no puede desplazar el ejército, pero ya hay que, hay, hay, hay que movilizarlo. Bien, y se lo llevan hacia Marcianópolis. Eh, en Marcianópolis, eh, el, 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 digamos, digamos que el, 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 es el, el Cómex, eh, el Cómex de Tracia, que es el Lupicino. Lupicino, que precisamente es precisamente el responsable de, de explotarlo y el responsable de la situación y el que se está enriqueciendo enriqueciendo con todo esto. ¿eh? Bien, se lo lleva a y claro, van con, con la idea y van con el convencimiento, hombre, para que se porten bien y no se subleven, etcétera, etcétera. ¿eh? Porque además los visigodos no están por sublevarse, ellos están por aguantar carro y carreta porque en el fondo no quieren mostrarse como ingratos se dan cuenta que también manejar a 200.000 personas, dar de comer a 200.000 personas o distribuir tierra a 200.000 personas, pues es una cosa un poquito compleja y entonces, bueno, pues aguantan aguanta lo que pueden por la cuenta que les trae y por, y por tratar de portarse bien y no ser ellos los que causen la ruptura, la ruptura que finalmente se producirá de manera irremisible. Entonces se van hacia Marcianópolis con la idea y pensando que van a, a encontrar alimento, pero claro, cuando llegan a Marcianópolis, que llegan ellos antes que Lupicino, eh, cuando llegan a Marcianópolis, Marcianópolis les cierra las puertas. <laughs> no vamos a dar alimento. Lo que tenemos es para nosotros, ¿de ahí? Aquí no. Y bueno, Entonces, 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 claro. Empiezan a ver la cosa, empiezan a ver la cosa ya un poquito, un poquito medio regular. Lupicino llega y no se le ocurre a este buen hombre otra cosa, viendo que la cosa está a punto de, que están a punto de sublevarse. No se le ocurre otra cosa más que decir, bueno, pues yo convoco, convoco a los jefes de le digo que vamos a pastar, que vamos a organizar esto, que vamos a ver cómo nos la arreglamos, que vamos a llegar a una solución y demás, y lo que hago en el banquete es matarlo a todos. No se le ocurre otra brillante idea. Vale. Bien, pues se convoca el, el banquete, etcétera, 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 pero ya los visigodos van, van bastante mosqueados y, 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 y no van solamente los jefes, que son los únicos que permiten entrar en Marcianópolis a los jefes, sino que va, sino que va gran, parte, gran parte de los que, de los que verdaderamente son, son guerreros. Y llevan entre su ropa y llevan escondidas, pues, armas, las armas que han conseguido pasar y de las que no se han desprendido. Bien, bueno, pues resulta que comienza, que comienza el banquete, comienza tal, y fuera entre lo que es eh, el grupo de soldados que han puesto para que no se acerquen siquiera a las murallas, para que no se acerquen siquiera a las puertas de a las puertas de la ciudad y los visigodos empiezan porque empieza a correr el rumor de que aquello es una trampa de que de allí no va a salir nada bueno y empieza y empieza a haber muchos problemas cosa que se escucha cosa que se escucha desde el salón del banquete informan a lupicino que se están sublevando que hay que hay graves problemas y entonces digamos que se suspende se suspende la, el proyecto esto de asesinarlo a todos y los jefes dejan el banquete, salen para calmar a su a su gente, eh, a su gente, y se retiran al campamento visigodo. Lupicino ve que la cosa le va a estallar entre las manos, que no puede esperar ni un momento más y decide atacar por sorpresa el campamento y provocar una masacre y terminar, cree él, con este problema. Bueno, contra lo que se esperaba, efectivamente los visigodos tienen más armas de, la que, de las que se pensaba y los visigodos le infringen una derrota tremenda. Le infringen una derrota tremenda y además consiguen pues toda una cantidad de material desde corazas, casco, escudo, espada, consiguen una cantidad de material enorme. Con lo cual, si ya iban armados, acaban de armarse. Bueno, acaban de armarse y ellos se van, se desplazan, se desplazan hacia, hacia el norte, naturalmente, ya salen bandas por todos los sitios, saqueando la zona, atacando, atacando la, la, la finca rústica, Llevando, en fin, saqueando, llevándose riquezas, sobre todo, y consiguiendo comida dondequiera que, donde quiera que la hubiera y demás. Y ahí comienza la que se conoce como la Guerra Germánica, la Guerra Germánica que, dura, que durará hasta el año 383. Vale, por fin eh, llega un acuerdo con un, un acuerdo que es bastante bastante lamentable para Roma porque tiene que ceder varias provincias de por allí. Y, 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 y bueno nada ventajoso para Roma pero vamos, a, a Valente ya lo que le interesaba era poder mm, desplazar el ejército desde esa frontera e ir a atacar a, a, lo, a los visigodos porque ya es que estaban sueltos, si es que se habían hecho con Tracia si es que se habían hecho con tracia, si es que mm, la, 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 los escasos soldados que había, que había se, se refugiaban en las ciudades de ahí no salían porque claro y, 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 y por otro lado los visigodos tampoco podían tomar las ciudades porque no tenían maquinaria de maquinaria de asalto es una cosa de las que adolecen siempre y no les permite y no les permite eh, to tomar las ciudades bien Bueno pues ahí se dan una serie de, 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 de tira y aflojas valente pide pide en, en, a todo esto su hermano Valentiniano ya había muerto y le había sucedido su hijo graciano el emperador Graciano, sobrino eh, de Valente. Sobrino de Valente. Pide ayuda a, a su sobrino y, eh, el... y su sobrino ah, se compromete y bien, vale, de acuerdo. Desplaza, monta un ejército y empieza a desplazarse hacia el este. Pero claro, eh, el, eh, en su frontera, que se requieren también pues, muchísimo, muchísimo cuidado y demás, Resulta que empieza a haber algunas incursiones de los alamanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y este pues, tiene, pues no, tiene más remedio, no tiene más remedio que, eh, no tiene más remedio, pues, que cruzar el Rin, hacer una expedición de castigo, etcétera, etcétera. Aquello que era una expedición de castigo acaba convirtiéndose en una campaña más compleja y más fuerte de porque... Porque me, me, se empieza a correrse la voz de que, es que van a invadir y van a tomar tierra, van a tomar tierra eh, y, no, y no se deja. Entonces, a aquello se le complica muchísimo más y retrasa la llegada a. Bueno, em empieza a tener victoria una detrás de otra. Este graciano empieza a tener victoria. Tenía como 19 años, ¿eh? Tenía como 19 años. Y el y Valente, Valente que se ha desplazado, que ya se ha desplazado hacia Constantinopla. En Constantinopla es muy mal recibido. ¿eh? Es muy mal recibido, porque en fin eh, no se le tiene, no tiene a precio ninguno. Y aparte de que eh, de que el hecho de ser arriano tampoco en Constantinopla le traía demasiada, de, demasiada buena fama. Total, que bueno. Ve que no tiene más remedio, pues que desplazar, desplazar el ejército, sigue esperando a su sobrino. El sobrino no hace más que mandarle más que mandarle cartas hablándole de sus grandes hazañas, de sus grandes victorias al otro lado del ring. Y... y tranquilo que voy, tranquilo que voy, tranquilo que voy. Y llega un momento, y llega un momento en que Valente se da cuenta nuevamente ese complejo de inferioridad que ya había manifestado por haber sido nombrado por su hermano. Valente, Valente se da cuenta que es que eh, 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 su sobrino va a asumir la gloria de la victoria y la gloria de, de, la, de la derrota de, lo, de los visigodos. Total, que acaba por no esperarlo, acaba por atacar él solo, eh, él solo, él, a los visigodos y se enfrenta en la batalla de Adrianópolis. La batalla de Adrianópolis constituye un fracaso absoluto del ejército romano una derrota que solamente es comparable a la de Canna porque dos tercios del ejército oriental desaparece es horrible lo que ocurre en Adriano, Adrianópolis, repito solamente es comparable con, con Cannas. es decir, el, 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 el imperio oriental es que se queda a merced a merced de, lo, de, de, lo, de los visigodos bueno, naturalmente lo, lo arrasan ¿no? y no toman Constantinopla porque está muy bien fortificada y, y, y no tienen, y no tienen material, material de asedio y demás. Bueno, pues resulta que Valente muere en la misma batalla de Adrianópolis. Muere de, de forma que no se encuentra jamás su cuerpo. ¿eh? Muere en la batalla de, de, de Adrianópolis, muere en batalla, muere, muere, muere valientemente, ¿eh? muere luchando y muere, muere en batalla. Bien. Graciano se ve solo y se ve en esta situación. Y ve que, que claro, lo que necesita es un general, es un general que se haga cargo de aquello. Sea capaz de recomponer el ejército hasta donde se pueda, el ejército oriental, porque ya digo que la catástrofe es terrible, eh, y, y, y enfrente eso. Desde luego lo que no quiere es enfrentarlo él, y desde luego lo que no quiere es dejar la parte occidental del imperio, ¿estamos? porque puede ser que, que se pierda todo. Y llama a Teodosio. Teodosio estaba exiliado en, en, en Hispania. Teodosio era hijo del gran general Teodosio el Viejo, y ya digo de, 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 origen, de origen español. Y bueno, Teodosio el Viejo cayó en desgracia. Cayó en desgracia porque se le acusó injustamente de una conspiración en la que no tuvo lugar. ¿Estamos? Pero bueno, pero fue decapitado. Y el, hijo, y el hijo no, no fue ejecutado de, de milagro, pero que sí, que fue de, desterrado a la, a la finca, a las tierras que tenía eh, por lo que hoy es Segovia eh, en, en España. Y ahí estaba. Pero ¿qué es lo que, 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 claro, es que resulta, resulta que Graciano no podía contar con un general. Con la suficiente experiencia y sobre todo con el suficiente prestigio, porque es que todos los generales que habían quedado después de la batalla de Adrianópolis no tenían prestigio ninguno. Eran generales derrotados. Los pocos que sobrevivieron eran generales derrotados. Necesitaba un general, un general de prestigio y un general capaz de poner. Bueno, y Teodosio es el que se hace con. Es el que se hace. Con el, imperio, con el imperio oriental. Bueno, bueno, actúa actúa arreglando la cosa y tal y que cual. Se trae tropas, tropas eh, eh, veteranas de Egipto, manda a los nuevos reclutas, los manda a Egipto, se trae de la parte de Armenia, se trae también tropas que son más veteranas y que son más bragadas, etcétera, etcétera. Eh, bien, sigue, sigue, sigue una estrategia en la Tracia de, de, de atacar a grupos minúsculos eh, de los visigodos y de ir deteriorándolos poco a poco, etcétera, etcétera. Y, y bueno, al final, al final acaba, acaba prometiéndole, a, comprando a jefes, eh, prometiéndole una paz. Y una integración que. Bueno. Y al final acaba firmándose, acaba firmándose la paz, la paz con los visigodos. Y a partir de ahí es el momento en que aparece Alarico. Alarico quiere integrarse, como todo su pueblo, quiere integrarse en, 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 el, Imperio, en el Imperio Romano. Y Alarico lo que quiere lo que quiere es que es él integrarse. En, en el ejército y ser un gran general en el ejército en el ejército romano bueno no conseguirá nunca no conseguirá nunca que Roma cumpla su promesa no conseguirá nunca que su, que su pueblo se asiente, que reciba tierra y entonces él bueno pues unas veces colabora ¿eh? unas veces colabora con con Roma y con el ejército romano es más es más tiene una tiene una una actuación eh, tiene una actuación destacadísima en la batalla del río Frígido contra contra un usurpador al que se enfrenta eh, 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 pero claro en la batalla del río Frígido Teodosio utiliza a los visigodos como carne de cañón, como una vanguardia, eh, como una vanguardia que es verdaderamente destrozada. Llevan, llevan el peso de la batalla, llevan el peso de la, de la toma, de la toma de, de, la, de la posición, de la fuerte posición de, del enemigo. Y de los 20.000 visigodos que, 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 que actúan, estamos en el año ya 395, de los 20.000 visigodos, 10.000 quedan en el campo de batalla. Claro, Alarico se da cuenta de que ni a él lo van a hacer general, ni que los van a sentar, ni nada de nada. Y entonces, pues, rompe la baraja. Y a partir de, y a partir de ahí, pues habrá, habrá luces y sombra luces y sombra eh, enfrentamientos continuos o colaboraciones con su amigo enemigo Estilicón. Y, y, y habrá hasta, hasta tres intentos hasta tres intentos de tomar Roma o de cercar Roma eh, para hacer entrar en razón a Honorio, para que Honorio, el, el, el ya emperador Honorio, eh, cumpla su palabra y cumpla. Aquello que le promete. Al final, fijaros bien, al final, el saqueo de Roma, el saqueo de Roma en el año 411 se produce, o 409, no me hagas caso, ahora mismo me baila la fecha. Me parece que en el. Eh. El, saqueo, el saqueo de Roma se produce, se produce porque no tiene más remedio. Alarico no quiere tomar Roma, es más, cuando la toma, se preocupa muy mucho de que el centro, el centro monumental. No sea, no sea devastado, no sea incendiado, que se respete a aquellos que estén protegidos en, en, protegido en iglesias y, en, y en, en templos cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, se saquea durante tres días, solamente tres días, ¿eh? se saquea durante tres días. Y ya digo que es muy controlado, realmente se hizo muy poco daño, se hizo muy poco daño en Roma con el, con el, saqueo, con el saqueo de Alarico. Alarico, a, 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 a alguien que se lleva esa Elia Gala Placidia, eh, que es hermana, bueno, Elia Gala Placidia es hermana, hija, nieta, sobrina, abuela de emperador, o sea, es una mujer con un rango aristocrático, yo creo que no ha existido otro igual en toda la, la historia del mundo bien y se eh, eh, to, todo esto todo esto lleva después del saqueo de roma a larico muere muere y es Ataulfo quien lo sucede que se casa con elia gala, gala placidia se desplaza, se desplaza por la galia y acabarán en barcelona ¿eh? en barcelona donde Ataulfo es asesinado a todo esto, fijaros bien, fijaros bien que precisamente con todos estos enfrentamientos, aparte de los enfrentamientos con los usurpadores, surgen surge un par de usurpadores en Occidente. Eh, aparte de, de esos enfrentamientos, en el año 406, el Rin se hiela en la noche de fin de año y lo cruzan Suevo, Vándalo y Alano. Suevos, Vándalo y Alano, que naturalmente pues, también quieren instalarse los vándalos, por abreviar ya, porque veo que por el tiempo que llevamos mejor abreviamos, los vándalos acaban cruzando a, a África, y acaban cruzando a África porque el cómex de África, Bonifacio, los llama en apoyo de una guerra civil, que mantiene con con el propio, con el propio imperio, a cuenta de, en fin, a cuenta de, de un malentendido o de un lío que le lían bien en haga la placidia claro al final resulta que fijaros bien eh, en el año 455 será Genserico eh, que es el que el que lidera a los vándalos que toman la parte eh, que toman África y se quedan con, con la parte más más próspera más floreciente eh, y, y más fértil eh, con la que cuenta el imperio el imperio occidental entonces, entonces, bueno, en el año 455 llega incluso a saquear Roma una vez más. Y este saqueo, este saqueo sí que fue mmm, también más fuerte y tal. Es decir, se va desmoronando, se va desmoronando, ya os digo, en una relación de causa y efecto, hasta, hasta que llega un momento en que, bueno, pues. Eh, Odoacro. ¿Eh? Odoacro, que, es, que es, es un general romano, ¿no? general romano, ya, ya a esta altura, todos los generales romanos eran nominalmente romanos y todos eran bárbaros. Odoacro, eh, bueno, exige exige al emperador, más bien al padre del emperador, eh, porque el emperador era, era, era eh, el, el niño Rómulo Augustulo. ¿estamos? Le, le le exige pues tierra en compensación por la última colaboración que han tenido y demás ni hay tierra ni se le dan las tierras y entonces este ya lo que hace es que ni más ni menos pues hace abdicar a rómulo Augustulo lo manda al sur de italia con una buena pensión y coge las las insignias imperiales las mete en un cofre y se las manda al, al emperador de, de constantinopla Fijaros bien, en ese momento desaparece el Imperio Romano Occidental. ¿Sabéis lo que ocurrió? Nada. No ocurrió absolutamente nada, porque todo lo que tenía que ocurrir había ocurrido ya. Es decir, fijaros que realmente le manda, la, le manda la, eh, la insignia imperial como diciendo, oye, el trono está vacante, a quien te corresponde nombrar o cubrirlo, lo que quiera que sea, y tal y que cual. Bueno, la, autoridad, la única autoridad que ahora mismo queda en el Imperio Romano eres tú, pues ahí te va la insignia. Y realmente, y realmente el emperador de, el emperador de, de Constantinopla nombra, <laughs> nombra a Odoacro su representante. Y todos, los demás, y todos los demás jefes bárbaros, todos los demás reyes bárbaros que están instalados en la Galia, que están instalados en Hispania, que todos están ejerciendo el poder en nombre del emperador. Es decir, en su cabeza no cabe otra cosa que la legitimidad de Roma. Una cosa es la legitimidad del emperador de Occidente y otra cosa es que el emperador de Occidente tuviera capacidad de imponer una sola, una sola voluntad una sola decisión que tomara. ¿Estamos? No, pero <laughs> tuvieron que pasar pero muchos, 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 muchos años, pero muchos años, ¿eh? Hasta que se dieran cuenta de que el Imperio Romano Occidental había desaparecido. Repito, cayó el Imperio Romano y no pasó nada. Porque todo lo que tenía que haber pasado había pasado ya. Bien, pues ese, en ese proceso, lamentablemente, creo que se puede encontrar Occidente particularmente particularmente Europa, de la que estoy convencida, de que se ha, de, se ha decidido que deje de tener protagonismo a nivel internacional. Buenas, Marcos. Muchas gracias por estar aquí. Ya estuviste aquí hace un año con nosotros hablando de las élites y de la postura, y hace unos seis meses hablando de la Agenda de 2030. No te hemos llamado para hablar de, de tu novela sobre, sobre la caída del imperio, pero no, a menos sí si sobre la caída del imperio en sí. También... Yo creo que me ha hecho mucha gracia que cuando, al principio del libro, cuando dices tú eso, que lo dices tú, dices: cuando cae el imperio romano, no pasa nada. O sea, ah. la gente se despierta igual, va a trabajar igual al campo o lo que sea, va a pagar sus tributos. Y es algo que es curioso, que es verdad que. Nadie es no, consciente de lo que ha ocurrido. Cae el imperio, me bueno, o sea, que cae el imperio, aunque no hay emperador, el que usurpa el, el, el poder, entrega las insignias a Constantinopla. Y todos los, los bárbaros que han llegado a Europa y que se han instalado todavía siguen teniendo la idea de imperio del emperador. O sea, que no, es, aunque... que están actuando, es que están actuando, en, en todos los casos, están actuando bajo un tratado de Foedus, por el cual ejercen el poder en nombre del emperador con el que tienen el tratado. Así de sencillo. Sí, un feudalismo. Lo que sí que quiero diferenciar una cosa cuando, cuando comentas tú del, del paralelismo entre... La caída del imperio y la caída del occidente y es que a nosotros no nos vienen los bárbaros, a nosotros no vienen los unos. En el mundo actual no vienen los bárbaros que quieren ser romanos ni que van a ser federados como romanos, sino que nos viene, nos viene Atila, Atila en su mejor momento. Y lo peor de todo es que encima aquí lo pitoreamos. Pero esto te voy a decir una cosa, esto no es una cosa casual, esto no es una cosa que no se pueda evitar, lo siento. Esto es una cosa que se ha decidido. Esto está decidido. Vamos a ver, mirad. No sé si me puedo extender un poquito, pero me gustaría, me gustaría explicar. Mirad, ¿sabes sabe qué nos ocurre? Que no, no estamos utilizando y no estamos manejando las claves correctas que realmente nos lleven a la verdad. Estamos manejando unas claves que no han sido dadas para que lleguemos a la conclusión de que quien domina y tiene el poder quiere que llegamos. Que lleguemos. Mirad, Europa es un protectorado de los Estados Unidos y lo ha sido desde que la Segunda Guerra Mundial terminó. Estados Unidos es la potencia hegemónica que sale de después de la Segunda Guerra Mundial y es heredera de la hegemonía de, de, de la Gran Bretaña. Es decir, es la continuación de la hegemonía anglosajona sobre el mundo. La hegemonía británica se basa se ha basado desde el principio desde el principio en no permitir, no consentir de ninguna de las maneras que surja en el en el continente europeo una potencia dominante, una potencia hegemónica que por tanto ponga en cuestión su hegemonía, ¿de acuerdo? Y esa, y, y eso explica, eso explica, mira, eso explica. La guerra napoleónica, la guerra franco-prusiana, la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial. Las claves tienen que ser las correctas. A nosotros las claves que se nos han dado es justamente para que nos confundamos y no llegamos a ver. Mira, si utilizamos las claves correctas, todo se explica, pero se explica desde la guerra napoleónica a la guerra de Ucrania. Y si utilizamos las claves correctas, ya no tienes que preguntar quién ha volado el no 2. No puede ser más que uno. No tienes ni que preguntártelo ni decirlo. Cae, de, cae de, de su peso. Fijaros bien. La clave es la siguiente. La clave es la siguiente. Estados Unidos, Estados Unidos pretende mantener naturalmente su hegemonía mundial como potencia, como potencia talasocrática que es. Es decir, una potencia marítima, ¿eh? fundamentalmente marítima, porque al fin y al cabo el continente americano no es nada más que una gran isla, una isla enorme, inmensa, pero es una isla. Bien, siempre ha habido un enfrentamiento en la historia entre los imperios talasocráticos y los imperios telurocráticos, es decir, los imperios de tierra firme o continental. Repito, Estados Unidos mantiene su hegemonía como continuación de la hegemonía británica. Mirad, quiero que hagáis un ejercicio de, de, de imaginación. Coged un globo terráqueo y poneros el polo norte delante de los ojos. ¿De acuerdo? Poneros el polo norte delante de los ojos. Vale. Ahora inclinad el globo terráqueo un poquito hacia el sur. Y veréis una masa continental que empieza en Lisboa y acaba en Vladivostok. Cuidado. Cuidado. Girarlo un poquito más hacia abajo. Al sur queda. China, India, Asia Central, por supuesto. Arabia, los países árabes y tal y cual. África. Todo eso queda al sur de esa masa que empieza en Lisboa y termina en Vladivostok. Ahora, mover el globo un poquito para acá. ¡Pop, pop, pop, po, po. oh. ¡América! Moverlo, moverlo por el otro lado. Po, 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 po. Oh, América. Estamos mirando el Polo Norte, ¿de acuerdo? Bueno, pues inclinarlo un poquito más para acá. Po, po, po. Oh, América. ¿Os dais, cuenta, ¿Os dais cuenta que la gran potencia mundial hegemónica en el mundo sería la que empezara en Lisboa y terminara en Vladivostok? con toda la fuerza científica, tecnológica, industrial, eh, cultural, política, de materias primas, infinitas materias primas a precios bajos. En esa posición, conclusión, si Estados Unidos quiere mantener su hegemonía, tiene que mantener esa Europa dividida. Tiene que mantener esa Europa dividida. Impedir a toda costa que surja. Que se puedan entrelazar esas economías, esas relaciones, etc., esa para que nazca esa potencia hegemónica. Bueno, señores, pues ya están explicadas las guerras napoleónicas. No se consiente de ninguna manera esa unión continental. Ni se consiente que haya una potencia, que nazca una potencia como Alemania. De ninguna de las maneras. Pero es que se explica todo. Vamos a ver. A que nadie encuentra explicación a por qué. A por qué. El 1 de septiembre de 1939. Cuando Alemania invade Polonia. Tres días después se le declara la guerra hombre porque la soberanía de Polonia, hombre, cuidado, ¿eh? La soberanía de Polonia, cuidado, ¿eh? Hombre, ¿cómo se iba a conceder una 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 una, una vía férrea y una carretera? No, hombre, no, cómo se iba. Hombre, ¿eh? Porque el Tratado de Versalles, el Tratado de Versalles roba a Alemania todos unos territorios territorio y población. ¡Qué bestialidad, señores! 11 millones de alemanes y deja una parte de Prusia Oriental, la deja separada de, 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 del resto de Alemania. Pero qué locura es esa. Qué locura es esa. ¿Qué puede salir de bueno de ahí? Bueno, pues como no se le podía conceder una, 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 una carretera, que era lo único que pedía Alemania, una carretera y una línea férrea. ¿Eh? Con el apoyo de los, de, claro, de Gran Bretaña, dicen: Aquí estamos, Polonia, tú tira, tú tira, tú tira que aquí estamos nosotros. Vale. Oye, pues se le declara la guerra. Bueno, vale. Pero es que 17 días después, la parte oriental de Polonia es invadida por la Unión Soviética. ¿A qué no le declaran la guerra? Nadie le declara la guerra. ¿Ya no importa la soberanía de Polonia? ¿Ya no? Pero espérate, espérate. Inglaterra, uy, comprometida con la soberanía de gente que ni conoce ni nada, que está en el quinto pino. Espérate, esto seguido la Unión Soviética. Invade Estonia, Letonia, Lituania. ¿Alguien le declara la guerra? No. La Besarabia, la Bucovina. Parte de la península de Carelia que se la toma Finlandia. ¿Alguien le declara la guerra? No. Y no llama la atención. Porque veréis. La la la, 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 la Unión Soviética no actúa como no actúa como, como, como al azar. No. Actúa y toma la parte oriental de Polonia la toma en base al tratado Ribbentrop-Molotov. Es decir, por hablar en términos tal, con pinchada con Alemania. ¿Cómo es posible que si, que, 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 que si la toma en base a ese tratado con Alemania, se le declare la guerra a Alemania y no se le declare a la Unión Soviética? ¿Por qué? Porque si se le declara a la guerra a la Unión Soviética se formaría ese bloque. Desde Alemania a Tabla de El objetivo estratégico es mantener siempre a Europa dividida. Siempre Europa dividida. Y eso da sentido porque no tiene sentido ninguno, señores. No tiene sentido ninguno. Se termina la Segunda Guerra Mundial y la ganan las potencias occidentales. Coño, qué victoria. Pe y perdonad el taco pero va, va, vaya vaya victoria. y vaya potencia occidentales. eh vaya potencia occidental vamos a ver pero qué campaña ha desarrollado Gran Bretaña para ganar esa guerra si no tiene más que derrota y, uy uy la batalla de Inglaterra los bombardeos de Londres oh no esta gente esta gente para montar el relato y para montar la historia y para montarnos a nosotros leyendas negras son únicos y para montar, pa montar su historia con cuatro, con cuatro peguitas, hijo mío, con cuatro peguitas te montan la de Dios es Cristo Vamos a ver, ¿cómo que los bombardeos de Londres? Pero mire usted, si, Hamburg, si en Hamburgo en un fin de semana cayeron más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial sobre Londres, ¿de qué me están ustedes hablando? Uy, la batalla del Atlántico, a todos le llaman batalla. A dejarse pegar le llaman batalla. Anda que el papel que hicieron en Singapur, 150.000 prisioneros sin pegar un tiro. Vaya papelito. Resulta que lo único que hacen en toda la Segunda Guerra Mundial los británicos es ganar la batalla del Alamín. Cuando Montgomery consigue una superioridad pues de 4 a 1, de 6 a 1, de 8 a 1, en según en según lo que mire. Con las con la líneas de abastecimiento pegadas pega a la espalda, mientras que Rommel tiene las líneas de abastecimiento a dos kilómetros. Uy, qué gran batalla, ¿eh? Qué gran batalla. Claro, cuando el desembarco de Normandía, como uff, es que es que Inglaterra tenía que jugar algún papel. Bueno, hoy, Montgomery. Uh, ¿Qué, qué, qué héroe hero, qué tan heroico? Oye, se le encomienda que en las primeras 24 horas de, del desembarco tome Caen. Mes y medio tarda en tomar Caen. Mes y medio que le pasa por debajo el tercer ejército de Patton. Allá, hace, Mes y medio en tomar Caen. Pero claro, como había, como había que, que prestigiar el papel del ejército británico, oye. Venga, se le deja que haga la operación Marker Garden. ¡Qué desastre, señores! ¡Qué desastre! ¡Qué derrota Y este es uno de los aliados que ha ganado la guerra, ¿verdad? Oye, y el otro es Francia. ¡Anda, que... El otro es Francia. El otro es Francia. En Francia, el único que había mantenido la bandera francesa en pie y que salva el, la dignidad y el orgullo de Francia, que tuvieron tan a gusto, ¿eh? Eso es otra cosa. Lo único que salva es de Gaulle. Es de Gaulle, el único que salva esa de Gaulle, pero no Francia. El papel lo tiene de Gaulle. Pero vamos a ver que tampoco hizo una campaña. Cuidado, que aquí las campañas militares las hizo la Unión Soviética, cuidado, eh. Eso sí es una campaña militar. O la campaña militar del desembarco de Normandía y lo que hicieron, lo que hizo el ejército, el ejército norteamericano. Eso sí es una campaña militar. Son los aliados los que ganan la guerra. Y esa victoria de esos aliados europeos consiste en entregar media Europa a la Unión Soviética y media Alemania a la Unión Soviética, que son el enemigo comunista, que el único que lo tenía claro era Pato, que hubo que pararlo al sur de Praga porque se iba para allá con los tanques, porque decía que había que llegamos cuya, que estábamos aquí. Y de verdad esa es la victoria. Claro, vamos a ver, Estados Unidos no quiere quedar como que el que ha ganado la guerra es él y el que impone la paz es él. Por eso necesita la victoria de los aliados. Y por eso necesita que la paz se firme entre las potencias aliadas. Pero cuando Keitel entró a él en la sala y dice, pues, vio la bandera francesa y dice, pero ¿qué hacen esto aquí? sé si es que no se lo podía creer pero qué hacen esto aquí lo han dicho y, todo y esa esa eh, o sea vamos a ver ganar una guerra significa entregar media Europa y no será que entregar media Europa al comunismo es mantener a Europa dividida no será que es mantenerla dividida y además cuidado que el plan que había para, el, para la, la Europa occidental era el plan Morgenthau, ¿eh? Que el plan Morgenthau preveía convertir a Alemania en una potencia agrícola, en una nación agrícola. Y estaba previsto y estaba estudiado que el 25% de la población iba a morir de hambre. ¿eh? Así que la patata decían. El patatal de Europa decía que iba a ser. Cuidadín, ¿eh? Cuidado con esto. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que en 1947 se le ven ya los dientes al lobo y empieza la, la, la Guerra Fría. Y dice Estados Unidos, ups, un momentito. Esto, esto hay que cambiarlo. Aquí lo que necesitamos es un, un dique de contención contra el comunismo. Entonces, aquí lo que tenemos es que desarrollar. Y, y, y desarrollar económicamente, industrialmente, militarmente a esta parte de Europa, que además, si hay una tercera guerra mundial o hay un enfrentamiento con los soviéticos, el campo de batalla es Europa y no Estados Unidos. Que sea aquí. Entonces, aparece el plan Marshall y viene el gran desarrollo europeo. Amigos, ¿qué ocurre con ese gran desarrollo europeo? Para empezar, que en 15 años. Una Alemania que había quedado absolutamente devastada se convierte en la segunda potencia industrial del mundo. En 15 años, ¿eh? La segunda potencia industrial. Es que se dice pronto. Bien. Y claro, mientras la Guerra Fría duró, mientras la Unión Soviética estuvo en pie, amigos, se siguió tolerando, ¿eh? que Europa desarrollara su industria, su comercio, su, hasta el punto, hasta el punto de llenar de productos europeos el mercado americano. Es que no nos acordamos ya de los años 90, finales de los años 90 y demás, que es que estaba el, el mercado, los automóviles que se vendían en Estados Unidos eran los europeos, eran los coches alemanes, los, eran los, los, teníamos, teníamos saturado el mercado americano de productos. Pero cae el muro de Berlín, amigos. Ya no es necesaria Europa Occidental. Ya no es necesaria. Y en la Europa Central y Oriental se va a ir desarrollando otro tipo de economía. Cuidado con la integración. Cuidado con la interdependencia. Cuidado con que la posibilidad de que, ese, de que, de que, de, de que esa potencia hegemónica de Lisboa Vladivostok, pueda surgir amigos cuidado con eso desde que cae el muro de Berlín lo que se decide lo que se decide es que Europa tiene que mantenerse dividida por cojones y empieza a haber una emigración musulmana que es imposible de integrar pero acá además va a producir el siguiente efecto Mirad, va a hacer imposible, va a hacer imposible que pueda haber una relación de integración entre Rusia, la Europa Oriental, porque son antimusulmanes a tope, porque los conocen bien, porque... Desde antes que cayera Constantinopla, toda la península balcánica estuvo invadida por los turcos. Rusia siempre está enfrentada a los turcos. Conoce bien a los musulmanes. Y no pasa por ahí. La inmigración musulmana en Europa es un elemento para, primero, de división y de ruina de la propia europa occidental y, además, es un elemento de islamización para que nunca pueda surgir la potencia hegemónica que va de lisboa a vladivostok. como ya, como ya no es necesaria una europa occidental desarrollada, industrializada y demás, eh? Fijaros que todo tiende a arruinarnos. Y la guerra de Ucrania se produce para que nos arruinemos. Y nos estamos arruinando gracias a la guerra de Ucrania. Porque se estaba produciendo esa integración entre la economía alemana y la economía rusa, cuyo símbolo más patente es el gasoducto Nord Stream 2. Era una integración que es lo que a toda costa quieren evitar los Estados Unidos. Yo no digo nada, ahora decidme vosotros, ¿quién ha volado el Nostrin Top? Los no, Reyes no, que son los padres. ¿A quién está beneficiando la, la guerra de Ucrania? ¿Y qué proceso estamos llevando? Y fijaros bien, el último instrumento, y con esto ya termino, el último instrumento para, de, para hacer que Europa deje de tener ninguna relevancia internacional, ningún protagonismo, y que sea incapaz de integrarse con la parte central y, 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 y oriental de, 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 del, del continente, ¿eh? el último elemento es que está absolutamente desatada la corrupción y el soborno sobre toda autoridad de la Unión Europea y sobre toda autoridad que ahora mismo gobierna. Y por eso estamos llevando esta política de locos que está arruinando, pero son las propias autoridades las que están arruinando Europa. Repito y pregunto, a la luz de las claves que os estoy dando, ¿no veis más claro todo? Pero todo es todo. Yo creo que la gente que sigue el canal lo tiene bien claro, porque piensa más o menos lo mismo. Eh, ...punto por punto lo que has dicho... ...y muchos ya lo hemos leído y lo hemos visto durante el tiempo. Yo, yo, yo esto es una cosa... ...yo esto una cosa que he llegado... Vale, ...te voy a decir una cosa... Este, 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 ...esta visión esta cosa es lo que desarrollo... ...en el libro que no hemos hablado... ...que ha salido un mes después de la caída de Roma... ...que es el que estamos comentando y demás... ...ha salido un mes después porque ha salido con otra... ...con otra editorial distinta... ¿eh? ...que es Los Poderosos... ...la rebelión de las élites mundiales... ...en ese libro... Explico todo lo que ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial hasta, hasta nuestros días. ¿Vosotros, vosotros habéis dado cuenta que eh, el, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se decide eh, aplicar el Plan Marshall y hacer que los eh, trabajadores eh, occidentales prosperen y tengan unas condiciones de, 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 de trabajo y unas relaciones. Eh, sociales y demás superiores se cree ese estado del bienestar y demás. ¿vosotros habéis dado cuenta que eso no tiene nada que ver con el sistema con el sistema americano? El socialismo fascista y nacional socialista es nacional socialismo vestido de, democra de democracia cristiana y de socialdemocracia Pero es nacional socialismo. Es que vamos. Es que es como para, para es como para pensárselo, ¿eh? Fijaros, y, 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 la prueba, y la prueba está en lo siguiente. Fijaros bien, la prueba está en lo siguiente. Mirad que siendo, que siendo, que siendo eh, Europa una, una democracia liberal con, una, con un sistema económico liberal y tal y cual, ¿eh? fijaros que las relaciones sociales, el desarrollo de ese estado del bienestar, del bienestar, eh, esas relaciones sociales de, 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 de protección de, de, del trabajador, etcétera, 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 corre paralelo en Europa y en España. Y en España, y en España toda esa política se hace al amparo del, 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 del fuero de, de, del trabajo. Y el, el fuero del trabajo es una copia de la carta del laboro de Mussolini. Y sin embargo, Oye, ¿cómo, ¿cómo va para? Es lo que estoy diciendo, sorprenderá. Yo comprendo que sorprenderá muchísimo, pero es lo que digo. Es lo que es en Europa disfrazado de democracia cristiana y de socialdemocracia. Y aquí en España no hubo que disfrazarla de nada. En este canal no hace falta. digo, digo, gente que sigue este canal ya se lo tiene claro. Afonso, venga, que estás te, no eh, yo eh, agradecer porque el tono de marcos es un tono didáctico fresco y, y directo que bueno aquí tiene un público entregado pero que explica eh, perfectamente estos hechos Yo ahora lo relacionaba como muy bien has mencionado y has detallado de la corrupción cuando a los a los visigodos les eh, obligaron a que sus hijos tuviesen que ser esclavos a cambio de comer carne de perro y para el, el, la corrupción y, y el saqueo de, de aquellos de aquella época. Y parece mentira, pero estamos en una época cercana. Aquí ahora ya ni carne de perro, sino que son... Como se dicen los pueblos los, los insectos, los machacaos o en polvo o cosas claro, parecidas. Es, pienso, pienso, esa, es, es alimentando. ¿Pienso? pienso, es, ah, es alimentando con pienso. Eso es, claro, el gran reseteo, claro, claro. Otra cosa, aprovechando que el prólogo te lo escribió Gonzalo, hace poco hubo una reflexión de un montaraz en el canal, porque hablaba Gonzalo de la sociedad platónica, ¿no? de la República de Platón. Dice, claro, es que es que el mundo tradicional está muy bien, pero a nadie le gusta vivir abajo, ¿no? decía y le digo yo hombre digo yo no sé real, digo no sé tu caso concreto no pero la mayoría de gente que yo conozco y yo mismo somos del escalón productor somos ya del escalón de abajo no podemos ir más abajo ya, o sea, que ya no se sé queda esa esclavitud o seamos los parias como, lo, como la sociedad india ya estamos en lo más bajo Efectiva, efectivamente efectivamente pero que eso yo estoy convencido yo estoy convencido de que, de que se está utilizando un instrumento un instrumento que es la corrupción de todos los que de... fijaros 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 hasta qué punto es un protectorado de Europa fijaros que no hay no hay liderazgo no hay un concebido un destino común no hay un impulso por tener un espacio y un protagonismo en el mundo ¿Por porque pues porque somos un protectorado somos un protectorado y claro, y, y, y nuestras autoridades, nuestras autoridades, pues es muy fácil. Bueno, pues ya, ya digo, yo creo, yo creo que el día, el día, el día que se pueda analizar y conocer el, el, la red de soborno y la red de corrupción, se explicará absolutamente todo lo que está pasando, porque si no, no tiene sentido ninguno. ¿eh? Y si algo le da sentido a algo, será porque está cerca de la verdad. Ahora quiero volver al libro, que si no luego nos tomamos no, mucho a la gente. Eh, hay una cosa que has comentado antes, que has dicho, la no, dejaré para luego, al final no la no, has no terminado de comentar, que cuando comentabas la casualidad de que los bárbaros fuesen arianos igual que Valente, ah, sí. y es que Constantinopla, que es católica, y bueno, gran parte del catolicismo en Roma lo ven como un augurio de la herejía, de que si hubiese sido un, un emperador católico o si el catolicismo hubiese reinado en todo, en todo el imperio. No había pasado lo que había pasado porque Dios no estaría enfadado con nosotros. <laughs> bueno, eso es, eso, es, eso es una ucronía y está muy bien, está muy bien. Es, es, es divertido de plantear, ¿no? Es divertido de plantear. Yo lo no creo que sí. Y luego no, hay todavía una otra cosa que me gusta mucho. Es una frase que se me ha quedado marcada y es, de, es desde casi el principio, no sé si es mejor el tercer cuarto capítulo. Que <laughs> está tras la batalla de, de Adrianópolis, que claro que los. Eh, los bárbaros se sienten poderosos y quieren atacar Constantinopla. Y hay una reflexión de, que no sé si será verdad, de la fuente o algo así, o será una, una licencia tuya en la que el, el jefe de los bárbaros dice: Necesitamos un emperador con el que negociar y no el que matar. Claro, claro, claro. No, 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 eso es histórico. Eso es histórico. ¿eh? Eso es, histórico. Es, la posición, es la posición que va a mantener Alarico, ¿eh? Alarico, Alarico, en una visión superficial de, de esta parte tal, pues resulta que es el, el bárbaro, el enemigo que ataca Roma y tal y que cual, no, 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 es un señor que lo que quiere es integrarse, pero integrarse él personalmente, integrar a su pueblo, cosa que los romanos no están dispuestos a ello, ¿eh? Porque los romanos, los romanos tienen una cosa que no son racistas, les pasa un poco como como, como a los españoles, ¿no? Que no son racistas, no son racistas los, los romanos. Pero son clasistas como la madre que los parió. Son muy clasistas. Y entonces, bueno, pues eh, una cosa es utilizar a los bárbaros y otra cosa es integrar a los bárbaros dentro del sistema y tratarlos de igual a igual, ¿no? Y en eso, sí. En fin, y, y, y eso fue lo que trató de conseguir a Larico la siempre. Y no lo consiguió, ¿eh? No lo consiguió porque Honorio al final fue irreductible, ¿eh? Y al, final, y al final Honorio se, se salió con la suya inmediatamente en tanto en cuanto que no cedió y no lo asimiló. Pero claro, por otro lado, pues, le costó la, la pura existencia, le costó al imperio. sí O también ahora que está muy de moda el feminismo, quizá iría bien recordar las elecciones de, de mujeres de la historia, como es la mujer de Valente cuando van a saltar Constantinopla, Constantinopla, ah, sí, ella se pone sí, sí, los pantalones sí, y dice claro. aquí no trae, aquí ni no el tato y paga las so paga mercenarios eh, bereberes, si lo no recuerdo mal y los lanza al combate uh -huh. que además además aterran a, los visigodos se aterran porque, porque abrían la garganta de, de, del que caía y, le, y, y, y bebían la sangre de la garganta de, 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 del enemigo vencido ¿no? sí sí sí, sí, sí. Eh, eran bárbaros pero todo tiene su límite sí qué proyectos tienes porque como escribí otros otros libros al año ya digo yo el último visto me enteré hace un mes o por ahí que me, que me llegó la, el, la portada y al principio me saca la reedición del otro y digo no no que estos son todos nuevos sí, sí, sí. Mira, me nuevo pasado, una, mira me ha pasado una cosa me ha pasado una cosa que me ha pasado una cosa graciosísima sabes me ha pasado una cosa graciosísima porque es que veréis veréis ha salido efectivamente pero es que eh, hace el 14 el 14 de octubre el 14 de octubre terminé otro. 14 de octubre terminé otro, otro sobre la, la historia de la banca y el dinero. ¿Eh? Como yo me he dedicado, yo he sido directivo bancario toda la vida, he dedicado a eso, tenía muchas ganas de escribir y sobre todo de, 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 de explicar, de explicar cuál es la esencia y la naturaleza del dinero. Y creo que he conseguido una de las explicaciones más interesantes, más divertidas, más entretenidas, más no sé qué y más claras. Para, para para conseguir semejante semejante cosa que no es fácil ¿eh? porque el concepto de dinero es, es mucho más es mucho más eh, eh, complejo confuso y demás de lo que de lo que se cree y, y creo que lo he conseguido eh, porque el epílogo es un capítulo que lo, el, 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 el libro ya digo la historia de la banca y el dinero pero el último el epílogo el epílogo que dice epílogo sí sí pero qué es el dinero eh, eh, creo que consigo que consigo dar eh, dar esa explicación bueno pues resulta que dos muy buenos amigos, que son poetas y escritores, un amigo y una amiga, han actuado como correctores y han actuado como lectores cero, ¿no? Han actuado como lectores cero. Mira. Y entonces, y entonces ya te digo, eh, no había terminado todavía, no había terminado todavía el, el ni ellos habían acabado de corregir este de la historia de la banca y el dinero, y sale el libro de los poderosos. Claro, el libro de los poderosos tiene una. Si me permití os voy a enseñar la. voy a enseñar la, la? Si salen bien de mil dólares, la portada. Entonces, claro, claro, fijaros qué portada, ¿no? Y ellos, y ellos resulta, y ellos sí, resulta, sí, sí. eh. Fijaros qué portada. Bueno, pues ellos resulta que claro están trabajando con él. Oye, mira, y yo desayuno, yo desayuno toda con uno de ellos desayuno con los lunes. Mira, me llega, me llega un lunes cuando cuando salió este, este. Bueno, entonces nosotros qué estamos haciendo. ¿Qué estamos nosotros corrigiendo? O sea, resulta que sale el libro. Que no, que no, que este, que este libro es otro. ¿Cómo que otro? ¿Cómo que otro? Mira, tenía un cabreo. ¿Cómo que otro? Es verdad, es verdad. Yo muchas veces me río porque parece que es que no doy abasto, Vamos. <laughs> y ese el bueno. que vas a editar a a será Coneas o será con Muzara? Pues a mí me gustaría que saliera en la colección esa que tiene de eso no estaba en mi libro de una colección de eso no estaba en mi libro de me gustaría vamos a ver 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 eh, yo lo he escrito yo lo he escrito con esa intención y ahora lo que estoy escribiendo lo que estoy escribiendo es sobre. Bueno, ahora estoy escribiendo poesía. Me he tomado, eh, como venían las Navidades y no sé qué, estoy escribiendo poesía, que hacía tiempo que lo tenía abandonado y demás. Y entonces, bueno, yo participo en recitales poéticos, un par de ellos, todos los. Tertulias y, re... y re... un par de ellos en eh, cada mes cada mes y voy tirando claro y voy tirando de lo que tal pero llega un momento en que yo digo digo verás tú que esto se me va a acabar tengo que escribir poesía nueva porque si no se me va a ver plumero oye y entonces ahora estoy dedicando estos dos meses voy a dedicar hasta finales de enero y cuando termine enero voy a retomar un voy a retomar un libro sobre el imperio español yo tengo escrito uno que es el imperio español sin complejo pero el Imperio Español sin complejos resulta que es un libro que me encargó la editorial, es un libro de encargo. Entonces, una de las cosas que tenía es no podía pasar de 200 páginas. Hombre, eh, bueno, pues hice un libro que es muy majo, quedó muy bien. Pero quedó muy bien. Pero, eh, pero yo me quedé con ganas de más. Me quedé con gana de más. Y, y bueno, me puse, me puse a escribir, me puse a escribir un libro. Sobre, sobre el imperio español mucho más amplio y mucho más tal. Vamos, de hecho, fijaros bien, fijaros bien que la bibliografía que tengo a mano, eh, os la voy a enseñar, a ver si se ve. Mira, la bibliografía que tengo a mano a ver. ¿Lo veis? Bueno, pues esto, esto es todo, es todo sobre, sobre, sobre el imperio y tal y que cual. Vale. Y entonces esto, esto se me iba, esto se me iba, a poco que me descuidara, se me iba a... A poco que me descuidara, se me iba, se me iba a las 700 páginas. Y claro, no están las editoriales... ¿Elogía? No están las editoriales patochos semejantes. Total, que, que he decidido cambiar. En vez de ser del Imperio Español, lo que quiero es, es, es plantear... A el, el, el momento que tuvo España como gran potencia mundial, como la gran la primera potencia mundial. ¿eh? Porque cuando hablas de la de la globalización, resulta que la globalización la han conseguido los americanos y se ha conseguido, venga, hombre, lo, lo, los ingleses. Y la globalización la conseguimos nosotros con el barco de Manila en su momento. La primera con, con, globalización es española. En fin. España ha tenido un protagonismo, un protagonismo que realmente no llegamos, no llegamos a conseguir que se, que se le reconozca, gracias a la leyenda negra y demás. Y entonces lo cambié, digo, bueno, el enfoque, el enfoque va a ser, en lugar del imperio español, va a ser España como la gran potencia mundial de, de la primera gran potencia mundial de la historia moderna. ¿estamos? Pero claro. Digo, esto no, 700 páginas, a mí no me van a... que no, que no me hace un tocho de 700 páginas y además es que eso no hay quien lo venda hoy en día, ¿no? pues se te, te, se te va el, el libro a un precio que qué Y digo, bueno, esto hay que hacer, hay, hay, hay que, hay que dejarlo en 350 páginas. ¿Os podéis creer que tengo escritas 400? <risa> <risa> y bueno, ya, <yeah>, ya está. <laughs> Coreano es como libro pequeño. Como ya estoy aquí, en libro pequeño, introductorio. Es que escribo yo más rápido que mis lectores me mi leen. <laughs> Así que en eso estamos. Bueno, oye, disfrutando, disfrutando de la vida. La verdad la verdad es que estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Estoy feliz con, 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 con lo que hago y me encanta hacerlo. Y trasnochando luego a las cuatro de la mañana a hacer podcast ahí con, lo, con, lo, con un tío... En... Por en Si, sí, hombre, en Sonora, Maña, ma, mañana no, pasó mañana. Todos los, jueves, todos los jueves, la madrugada que va del jueves al viernes, oye, a las, 3, a las 4 de la mañana en verano, a las 3 de la mañana en invierno, a las 3 de la mañana me tienen en punta para conectarme con Sonora. Para sí. tono, a México, para Hispanoamérica. Bueno, es una cosa más bonita. Escucha, sí, sí, sí. Pero mira, fíjate, mira, ya, ya sé que me han leído en México. Okay, leen en México. Ya me han leído en Chicago. Atento, ¿eh? Pues sí, en Chicago. Me han leído en. ¿Dónde me han leído? En. En Argentina. ¿Eh? En Argentina. Pues soy muy, muy amigo, me he hecho muy amigo de, de, de Marcelo Gullo. Marcelo Gullo o, 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 ¿o este de, de, que. Sí sí, 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 sabemos quién es. Eso, ¿eh? Marcelo Gullo. Bueno, y muy amigo, pero muy amigo, muy amigo. La última vez que estuve aquí estuvimos cenando y. Y, y, y demás, ¿sabes? y lee mis libros y ¿eh? está encantado y, y, y alguna cosita de las que me habéis oído vosotros, ¿sabes? si la he oído yo decir eh, luego en el gato al agua cuando lo han invitado y demás, digo ay amigo, eso me lo ha leído a mí <laughs> o, sea, o sea, vamos, es que yo estoy disfrutando esto es un disparate ¿eh? y bueno, pues, por ejemplo esta noche esta noche estoy disfrutando con vosotros más no puede ser pues muy bien, querido Marcos eh, agradecerte como siempre el, el talante y tu buen, tu buen carácter didáctico que es muy de agradecer tu presentación tu lección magistral porque al final cuando volvemos pues bueno, a, a ver este estos vídeos tuyos la verdad es que nos, nos encontramos ante lecciones magistrales y, y Simplemente volverte a dar las gracias, felicitarte por este libro, eh, felicitarte por el siguiente que ahora nos has avanzado, su, que ya está publicado, con lo cual vemos que no paras. Y esto es bueno, eh, eres un ejemplo en este campo. Y simplemente pues despedir esta hoguera virtual, eh, nuevamente agradeciéndote tu asistencia y quedando emplazados pues para una próxima. A mí me tenéis siempre a vuestra disposición. Y os agradezco muchísimo que, que contéis conmigo y que me hagáis tan grato, tan grato, tan grato este, este momento y el, y, el, y el estar con vosotros.